poquito más rápido. ¿Cuál es la de? Vamos todos juntos en esa. Claro. En esa vamos marcando ya penita de último. Si es falta, marcamos ahí un toque y me acuerdo. Otra. ¿Cómo está bueno que arranque solo? La segunda parte. Hagamos solo completo, si no me voy a ver. Todas las veces sale distinto, pero... No, porque vamos a mal, pero vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Cámara. Imagínate, hacía un gato ayer y hoy. Action. Bien, comenzamos otro programa más de Zapada. Estamos en Casa de la Música, como otro programa más, donde presentamos artistas de toda la provincia de San Luis, de Villa Mercedes, en esta oportunidad, y de San Francisco. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, arrancamos el Daniel, programa. Buenas tardes. Espectacular. Espectacular la zapada del día de hoy, imperdible. Hoy fue realmente una zapada, porque en realidad, bueno, estuvimos ahí con Carlos y bueno, y Darío, ahora que vamos a escucharlo. Estuvimos en el estudio grabando en el estudio B de Casa de la Música y bueno, y arrancamos el programa. Bueno, Darío Villegas, gran músico de Villa Mercedes. Carlos, que es de... De San Francisco del Monte de Oro. San Francisco del Monte de Oro. Carlos, tenés que tener el micrófono si te podemos escuchar. Y bueno, vos sos de San Francisco. San Francisco del Monte de Oro. Carlos sí, y los primos sería. Carlos Sánchez y los primos. Carlos Sánchez y los primos. ¿Nos sí. presenta los primos, Carlos? Bueno, hoy hemos venido con plantel siempre reducido. Siempre el micrófono cerca. Ah, perdón, Carlos, así plantel reducido, he venido acá, bueno. Ezequiel Vivas, que es el percusionista. Tengo doble percusión, que con bombo también, que es un bombo legüero, que es, ¿cómo se llama? Sergio Rosales, ¿sí? Bueno, el Bech, también para las chicas. Y acá Analía Moreira, que le decimos todos, le decimos la pulga, que es nuestra bajista. Así que bueno, aquí estamos, nos falta Nazareno Miranda. ¿Pero son primos el zurdo no? Vivas, no. Ah, no. No somos primos. Yo pensé que eran primos. Es un tema. ¿Sabés qué pasa? Que yo desde siempre dije, hola primo, ¿qué hace primo? Y me quedo con ese dicho de decir, bueno, y cuando fuimos a tocar un día a Luján con un muchacho que es violinista, sí, pero ¿cómo? Vinimos a tocar, pero no le pusimos el nombre del grupo. Y tenés razón. Y dice él, bueno, Sebastián Tomasich. Dice, che, primo, ¿y a vos que te dicen primo? Pongámosle Carlos Sánchez y los primos, y estamos. Y bueno, y subimos así con eso, y bueno, y quedó. Así que mira. La anécdota. Pensé que eran, viste que muchos hay grupos de hermanos. Sí, sí. Yo digo, debes tocar con los primos, pero puede no. Que eso, bueno, el programa pasado tuvimos una familia de músicos. Claro. Bueno, podría ser. Claro, ¿por qué no? Claro, podría ser. Pero también, Carlos, había un grupo que se llamaban Las Primas. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Yo digo, Carlos debe venir por ese lado, con los primos. Con las primas. Claro. Bueno, Lo tenemos. Gran músico de Villa Mercedes, Darío Villegas. Darío. Un músico brillante, con un corazón solidario. Ya le vamos a preguntar también de eso. De eso lo que viene haciendo. También sí. Hace toques solidarios, excelente. Darío, querido. Juan, querido. Bueno, un placer y un gusto también conocer a los chicos. La verdad que es un placer enorme compartir con ellos. Con los musicazos de Acertijo, che, no, yo los quiero destacar porque estuvimos grabando hace un rato y la verdad que la rompen. Ahí casi sin ensayo, hay que decir la posta. Esto es sin ensayo, sí, así. Sí. Y bueno, salió tremendo. Así que la verdad que muy feliz de compartir con todos ustedes. Yo también quiero destacar a los músicos de Acertijo porque la verdad que somos como la banda estable, digamos, del programa. Y no ensayamos con cada cantante, o sea, no. Ni con Carlos, no. Ni con vos, ni con ninguno. Nada. Que ha pasado. O sea, venimos al estudio y grabamos de una. Acomodate ahí, que, sí. Dale rec, sí. Hay que y dale que va. A ustedes como artistas, también. Como así también a la banda, como sí, músicos, no, digamos. No. ¿Cómo se van adaptando, no? Sí, no, es impresionante. Darío, querido, tu comienzo en la música. Y hace muchos años, ya ni me acuerdo, pero 8 años más o menos que empecé con lo que son clases, ¿sí? Clases de piano, de teclado. Más o menos a los 14 años, primer banda, debut en Plaza Pedernera para los que son de Villa Mercedes. También fue justamente un evento solidario, no me acuerdo a quién se ayudaba, pero la idea era convocar a la gente ahí a ese lugar y llevar alimentos no perecederos. Y bueno, así fue el inicio. Éramos todos pibes más o menos de la misma edad,
14, 13, 15 años, una banda de temas propios. Y bueno, y después de ahí empezó la recorrida. Hacernos acordar. La banda se llamaba Arca. Arca. Era una onda rock alternativo. Sí, sí. Año 2002 estamos hablando. Y bueno, y después fue digamos, fuimos tocando en distintos bares, ¿no? No tuvimos mucha continuidad en cuanto a show, a toque. Sí, ensayamos, nos matamos ensayando 6 horas. Duraban los ensayos 6-7 horas, sí, le damos, viste, cuando sos chico que no tenés obligaciones, no tenés hijo, más le das que al ensayo, viste, sí, claro, sí, le dabas, y no, yo me recorría con el teclado cuesta, me cruzaba media ciudad, viste, pero bueno, era esa pasión del inicio que estaba buenísimo, viste, y después sí fueron surgiendo otras cositas ahí con la música, compartir con otros músicos. Te puedo nombrar lo tengo ahí, el Claudito Fernández en la consola, que después, años después, lo conocí. Javier Popolosa, otras bandas como invitado también, grabando, haciendo algunas colaboraciones en grabaciones, en shows en vivo. Así que bueno. Por ahí vino. ¿Como solista cuándo? Claro, y en un momento es como que viste que las bandas son como los matrimonios, cuando ves que ya no funciona, se va uno, se va otro, y en ese interín que tenés que sumar un músico nuevo, es pasarle los temas, y bueno, medio que se genera una cosa medio rara ahí, medio un embole, ¿no? Así que bueno, entramos como en ese proceso ya años después, y bueno, como que ahí decidí, bueno, listo, me largo a tocar solo. Ah, te cansaste de renegar, claro, con las bandas. Me largo a tocar eso solo. Sería más o menos. Sí, eso sería la síntesis. Esa es la síntesis. Me cansé de las bandas y largo como solista. Y después proyectando también a futuro, ¿no? Porque yo no vivía en ese momento, no vivía de la música. ¿En tenía qué año? Y ya, no, ya estoy medio perdido en los años, pero ponele 2005, 2006, que ya estaba tocando solo, digamos, ¿no? Y a su vez tocaba con otros amigos o invitados, tocaba en bandas, pero como invitado, ¿no? Formé parte de Los Griegos también en una época, una banda de blues, de rock, acá, no, sí, de rock blues. Muy bueno, Y bueno, en esa, viste, después, bueno, vino La Belgrano, otra banda en la que estuve, pero no fueron proyectos, digamos, en los que yo participé muchos años, digamos, ¿no? Estuve un cierto tiempo. Y bueno, y después tocar solo, porque lo vi proyectado como un trabajo, como una profesión, ¿no? Años después, ya hace 7 años que vivo de la música, y bueno, si no hubiese tenido, digamos, esa base, ¿no? De generar contactos, de generar un repertorio, porque si bien, si querés salir a tocar, tenés que tener un, claro, mínimo un repertorio de X cantidad, o sea, de temas. Si, o sea, ponemos unos años, 7 años que te lanzaste como solista, digamos. Claro, no, en realidad mucho más, pero como que vivo de la música, claro. Vivo de la música desde hace 7 años, o sea, doy clases, hago shows, es como que no paro nunca, ¿viste? Claro. Carlos, ¿cómo arrancaste, digamos, con todo esto de la música? Bueno, con respecto a, bueno, en San Francisco, yo soy nacido, criado allá en San Francisco. Yo empecé muy temprana edad, a 12 años, ya tenía mi primer grupo. O sea, éramos los amigos del folclore. Y bueno, y de ahí también, como dice él, fuimos fusionando. Yo me fui, formé otro grupo, Las Voces de la Patria, que hoy en día, con parte de los chicos que son los fulanos, con ellos integramos Las Voces de la Patria. Y bueno, por una cuestión laboral, que no había, en ese año no habían trabajo, mucho trabajo acá en San Luis, ya habrán pasado, bueno, un tiempo, bueno, entonces no, emigré a la parte sur. Primero me fui a Fortuna y después me fui para Neuquén, para allá. Y me distancié un poco de la música, ¿sí? Después, al regresar a San Luis, estoy hablando año más o menos 93 más o menos. Y bueno, y ahí cada vez que me invitaban a un asado, iba solo, hacía algo, bueno, iba, hacía una, digamos, un preludio así nada más, cortito, bueno, y estábamos en algún cumpleaños, una fiesta. Hasta que, bueno, después de pasar los años, bueno,
empecé a convocar a algunos chicos que tocaran conmigo ahí en el pueblo. Yo vuelvo a San Francisco. Entonces, bueno, armemos algo, empezamos a armar, bueno, y hasta que, bueno, empezamos a armar y bueno, pero este, yo, a diferencia de él, no puedo decir que vivo de la música. Pero sí estoy, digamos, más ligado a la institucionalidad de la música. Que bueno, después me inscribí en el Instituto Nacional de la Música. Es como que busco la parte más formal, busco la incorporación. Busco la incorporación del, digamos, de lo que es, viste, todos los programas, todo lo que es del FIMA, del UMI, todas las organizaciones, digamos, que tienen como finalidad la música. ¿Sí? Y más allá, porque yo pretendo hacer otro tipo de objetivo, que es el ingreso, que son los ingresos digitales, los ingresos, digamos, ya sea por la edición de música, edición Carlos, de letras. Vivir en San Francisco, hacer una canción en San Francisco. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué no chacarera? Porque el norte de San Luis es muy característico, es un público muy particular. Le gusta mucho lo norteño. ¿Sí? Lo que vos escuchaste no es una chacarera, sino que yo le incorporé un ritmo. Un aire de chacarera. Un aire de chacarera, sí, sí. ¿Sí? Es un gato. Es un gato cuyano. Con los tiempos, todo, es un gato cuyano. Pero tiene ese ton de chacarera como para darle la impronta de pegadizo, como quien dice. Eso nada más es lo que. ¿Sí? ¿Cómo se lleva? Gatito ¿cómo pa'l Monte de Oro se llama. Funcionan ahí con el bajo eléctrico. Elegir el bajo para tocar folclore, ¿cómo llegaste a ese instrumento? Y si antes has tocado algún otro instrumento además del bajo. Sí, antes tocaba, o sea, toqué batería, toqué guitarra, toqué con John, toqué con Paul. Y después llegué a tocar con el primo el bajo. Yo vengo del palo del rock nacional, también toqué reggae, toqué blues. Vos no sos de San Francisco, ¿no? No soy de San Francisco. Pero me han adoptado. Sí. Sí, muy agraciada de que me hayan adoptado ahí. Y bueno, vengo de otros géneros, entonces lo mío es un poco al revés, digamos. Él desde el folclore busca incorporar otras cosas y yo desde las otras cosas busqué también llegar a esa raíz del folclore. ¿Qué géneros te gustaban? ¿Qué género venías haciendo? ¿Cómo? ¿Qué géneros musicales venías haciendo dentro del rock, no? El rock nacional y desde ahí conectaba con otras cosas, qué sé yo, con un poco de bossa, con un poco de folclore también, pero muy de lejos, porque yo vengo de la ciudad, entonces. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, nací en Buenos Aires. ¿De qué sí. lugar? Nací en Mataderos, me malcriaron en Flores, y en Flores City, y después me fui para el lado de Zona Oeste, Ciudadela, Ramos, Aedo, y ahí tocaba con unas chicas reggae. Donde nace el rock nacional. Uh-huh. En zona oeste donde está la gente. Nacional, la zona oeste de Buenos Aires. Sí, sí. Y entonces, bueno, allá como que nuestro folclore era otro, era un poco más distinto. En la ciudad se ve muy reflejado en la música, más también, bueno, en las costumbres, ¿no? En el cotidiano. ¿Por qué le dijiste sí a Carlos y los primos? ¿Cómo? ¿Por qué le dijiste sí? Voy a hacer esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Era la pregunta. No, estaba bueno eso, como que dentro de lo que es el folclore más tradicional, él está abierto a incorporar otros sonidos, otras cosas. De hecho, bueno, el bajo eléctrico en el folclore, o la batería acá, que mi compañero también te puede decir, eran cosas, digamos, no tan bien vistas. Y de a poco se fueron como, bueno, asimilando, aceptando, sí, y está bueno. Claro, ahí viste lo que acá dijo el compañero, que el amigo, que bueno, eso de ese saborcito a música nueva. Es pájaro libre al viento, solita, sin dueños.
como ningún, la sin corazón se llama como un picaflor revoloteando se escapa. El bajo particular de ella tiene un aire rockero nacional que se ve reflejado tal vez en lo que hicimos nosotros con el grupo de ¿cómo está? El grupo que canta, Acertijo, ¿sí? Que tuvimos, claro, que esa es realmente la impronta que yo busco, fíjate vos, sin querer, ¿viste? Pero dentro de lo que es el folclore. Claro. Y más de lo que la percusión. ¿Cómo de... es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, bueno, ¿y vos hace cuánto? Se lo pongo, ¿hace cuánto? Bueno, ¿hace no. cuánto que. Perdón. Que estoy con el primo. Devuélveselo. ¿Hace cuánto que estás tocando con Carlos? Con Carlos del 2021. Nos juntamos en sala la primera vez y. Compartimos un momento lindo y de ahí empezamos. Y hasta el día de hoy estamos firmes. ¿Venías antes? Sí, venía tocando también del palo del rock también. Ah, también el rock. También. O sea, Carlos se ha buscado los rockeros. Sí, los rockeros. Hace folclore, pero con claro, músicos rockeros. Tiene la música es el lenguaje del alma, ¿eh? Claro. Tienen una impronta particular el rock. ¿Por qué ¿sí? no haces rock, Carlos? Chao, si tenés todo un músico rockero. Tipo no. Divididos y esas claro, cosas, ¿viste? Claro, hemos charlado. Claro. Folclore con rock. Ajá, claro. No, seguiría mucho. ¿Eh? No, ¿por qué no, Darío? Tiene, yo quiero destacar el amplio rango vocal que tiene. La verdad que alcanza notas muy... ¿Yo? Sí, sí, sí. Me gusta ese... Si aparte del timbre. No, me gusta el soy timbre. Soy rechuncano. Y pienso... hay una banda tucumana, Karma Sudaca, que fusionaba ahí medio el heavy metal con el folclore. Ah, sí, escuchala después. Fíjate ahí qué onda. Porque algún tema, ya que te gusta así fusionar... estaría bueno ahí escucharte. Datazo, en dale, bueno, hablando buenísimo. De escuchar, quiero escucharle una canción con Darío. Yo quiero escuchar, Darío se caracteriza por hacer muchos homenajes al rock nacional. Claro. ¿Qué canción? ¿Cuál es el músico del rock nacional que más te gusta y cuál es el que más te gusta tocar? Y la verdad que son muchos, es muy variado. Charlie García, hemos hecho varios homenajes. Spinetta, Fito Páez, sí, va más. Me inclinaría un poco más por Charlie, por todo lo que fue la época después de Sui Generis, ¿no? Con Serú claro. Girán, por ejemplo. Así que algo Team. De Charlie, entonces. Vamos con algo de Charlie. Dale. Bueno, yo dale. Te tengo, dame. Ahí está. Yo bueno. te tengo el micrófono. Sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no llores. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, un aplauso. Se me venía a la memoria. Se me venía a la memoria una parte de la serie de Fito Páez. Se estrenó en Netflix, muy buena. Sí, sí. Muy bien ambientada. Si tuviera que elegir uno de Fito, ¿cuál tocarías? Hay muchas. Yo creo que una de las más emblemáticas, sin dudas, es 11 y 6, por ejemplo. A ver, dame el micrófono. Ahora 11 y 6, porque dijiste. Lo vamos a aprovechar. Se vieron por casualidad.
cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso. Qué lindo que toca el teclado. Si a mí le miro las teclas, la verdad. Sí, estábamos todos hipnotizados sí, sobre el teclado. O sea, la verdad que. Necesito un cambio, creo. Ya. Hay que. Che, voy a hacer una. Aprovecho. Un cambio de teclado, ¿querés? Hacer una rifa, sí. Bueno, ese es otro tema, digamos, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, el comprar un instrumento, ¿o no, Carlos? Exacto. La batería, el bajo, la guitarra, el teclado. Sí. Hoy por hoy es casi. Sí. Él dice, bueno, claro. Darío dice que vive de la música, obviamente claro. que gana una moneda, pero no creo que gane una moneda para cambiar un teclado, porque hoy está todo muy caro. Exacto. ¿Cómo se vive en el norte con la música? ¿Se trabaja? Bueno, ¿se gana? No, realmente no. O sea, es muy difícil llegar, digamos, a todos los festivales porque, bueno, hay otros intereses, casi siempre contratan gente de afuera. Por ahí nosotros reclamamos un poquito, que nos tengan en cuenta, siempre pasamos una notita, pero bueno, es difícil. Así que bueno, y con siempre con el prejuicio de decirte, ah, no, pero estos son los de acá, viste que le vamos a dar bola a estos de acá. Claro. Pero bueno, es así, es la realidad. Por eso es que estamos apuntando, digamos, apuntamos, digamos, a un ingreso digital, a algo más, digamos, que casualmente tengo contactos yo que me han invitado de cultura de Australia, que bueno, que ellos tienen todo un paquete armado para presentarnos en ese certamen y bueno, y poder entrar a ese grupo de gente donde vive por exclusivamente de la música, pero digital. O sea, ¿cómo sería? ¿Vos participás digitalmente en un concurso? Claro, una presentación, sí, vos haces una presentación. Con solo presentar, tenés $4,500 de premio, ¿sí? Si ganas, son más arriba de los $15,000, ¿sí? Y bueno, y de ahí tenés otra rama, otra posibilidad, que si, por ejemplo, ellos quieren música, buscan música, por eso me buscaron a mí en el Instagram, porque buscan música inédita. Que no se escuche, que no se haya escuchado nunca. Claro. Por eso es que ellos tienen un me explicaron a mí, tienen como un aparato que miden y buscan esto lo en vivo. O sea, claro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ese. O sea, claro, está buscando la salida vos monetaria por otro lado. Exacto, porque por no otro tenés lado. Para laburar. No, exacto. Entonces, tampoco hay oferta, digamos, de lugares, qué claro. sé yo, acá no conozco mucho, pero. Bueno, acá tenés jueves, viernes, sábado y domingo. Exacto. Sí, pero acá, es un poquito más grande, más Mercedes, más urbano y hay como opciones. Sí, allá en el norte es más difícil. Los mismos cuatro lugares de siempre y ya claro. llega un momento que hay un tope, digamos, de tenés que empezar a buscar afuera del pueblo, porque si no. Claro. Ya, cuando los invitan, ¿a dónde los invitan, por ejemplo? Y, por ejemplo, festivales? Cuando nosotros, o sea, casi siempre gente, de afuera, es Potro Los Funes, es Mendoza, es Córdoba. Por ejemplo, un chico que me escuchó de Santa Rosa nos invitó al Pre-Cosquín, sin conocer. ¿Esto qué es?
Esos son los certificados. De que fuimos al Precosquín. Por ejemplo, esta es una canción inédita que este año me presenté, que se llama Yo amo a mis sierras puntanas. Es una canción inédita, nos presentamos como solista, nos presentamos como grupo. Bueno, en fin. Y no pudimos lograr el... No pudimos ganar, pero sí nos dieron la posibilidad de firmar un contrato que nos daban alojamiento para ir a los alojamiento y el combustible para ir a los espectáculos callejeros. Porque allá en Cosquín se manejan de otra forma. ¿Qué sería este certificado? Eso, certificado. ¿Esto te lo dieron en Cosquín? Eso ya en Cosquín. Acá está el contrato que firmamos con ellos. Es el contrato, ¿no es cierto? Como músico. Se trajo todo el Carlos para mostrar. Sí, y pasa que bueno. Hace la tarea. donde ellos nos invitaron, dice, bueno, chicos, ustedes que ya no lograron, no llegaron, ni andan bien, que los invitamos a los espectáculos callejeros, les pagamos el combustible y parte del alojamiento. Sí, le digo, ¿cómo no? Vamos. Así que bueno, esas son chances que siempre, digamos, hay más chances afuera que aquí adentro. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Y sí. Pero vos y sabés sí. Que a partir de hoy esto puede llegar a cambiar, ¿o no? Ojalá Dios te oiga. Ojalá. Nosotros estamos haciendo esto obviamente para que todos los músicos sean escuchados y para que tengan una opción más, digamos. Para que sean más conocidos. Exacto. Porque si bien nosotros nos conocemos. Exacto. Yo te había visto por YouTube, sí, o por alguna red social. Sí. Por eso conocía la canción de San Francisco. Está bien. Y se van conectando. Exacto. Yo creo que las redes sociales hoy son muy, muy importantes. Sí, son muy importantes. Para la difusión del músico. Exacto. En sí. Bueno, y en todas las municipalidades, nosotros hemos participado en todas las municipalidades. Y siempre, porque bueno, por amistades secundarias, capaz que no dentro de la municipalidad, sino que porque dices, che, mira, hay... Claro, más que nada, como ven, todo lo que es los festivales. Y todo lo que es los festivales y también, ¿cómo se llama? Por ejemplo, nosotros participamos participamos de la municipalidad de Potro Los Funes en un evento que se llama Talento Musical Potro Los Funes, ¿sí? Era un talento donde te elegían, bueno, y ahí sí salimos premiados, tuvimos una gala, hicieron una gala allá en el Puente Blanco. Son incentivos que son diferentes. O sea, por más que no te paguen, buscar un talento o no ganes, ¿sí? Pero ya estás con otro músico. El hecho de participar ya es otra cosa. Sí, vos Darío, que ¿cómo estás con eso, digamos? Solamente yo, pub, sí, bares. Sí, 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 medio que le escapo a la cuestión, no sé si escaparle. Yo destaco mucho el valor y el trabajo de los artistas, de los músicos, y considero que desde el momento que se arma una puesta en escena con luces, sonido, y yendo un poco más a lo político, hay plata. Entonces, si hay plata, pagale a los artistas. Yo soy de esa idea. Por eso no soy mucho de participar en cuestiones que organicen municipios o esas cosas. Gratis, qué sé yo. Como hablamos recién, si es algo solidario, estoy. Si es para apoyar a emprendedores, para apoyar un comedor, eso sí, pero por el gobierno ni. Te cambio la pregunta. Los artistas de San Luis no tienen el apoyo necesario, más allá de este lugar donde estamos, que es el número uno de San Luis, no sé, Latinoamérica, que es la Casa de la Música.
que te dan la posibilidad de grabar y de tener tu canción en una buena calidad. ¿No tienen el apoyo los músicos, yo creo que de parte sí. del bueno, Estado? Bueno, en eso yo destaco, de hecho estamos en este lugar que es emblemático en esta provincia desde lo cultural, ¿no? Y destaco que se pueda realizar esto que se está haciendo, que estamos hoy acá, como así también los EP que se han grabado, que hay muchísimos artistas que han tenido la posibilidad de primera vez grabar algo musicalmente porque nunca tuvieron, digamos, la posibilidad, porque no han tenido el dinero de poder costear, sabemos lo que eso cuesta, y eso está buenísimo. Lo que yo sí pienso es que no hay una cultura social de consumir el arte local, ¿no? Es como que exacto. Se trabaja mucho, el artista independiente labura un montón, haces de ensayas, buscas fechas, sos promotor, haces los flyers, claro. Haces todo, ¿viste? Entonces, y es un montón, pasa es un los proyectos. Esfuerzo muy grande, claro, es un esfuerzo muy grande, y al final no sé si eso se valora tanto, ¿viste? Yo creo que pasa más por una cuestión cultural, una cuestión del pensamiento, política. ¿No? Del pensamiento social, yo creo que... Una cuestión política, digo, porque por ahí... perdón, Juan, que me colgué en esto, pero digo, por ahí un pedacito para cada uno, yo creo que a todos ayuda. Claro, claro. Y estoy pensando, por ejemplo, en eventos masivos que se han hecho gratuitos. Y yo creo que eso le hace un daño muy grande a la cultura local. Porque la gente se acostumbra a ir a ver... Por ejemplo, no sé, por decirte, los Pericos gratis. Un bandón nivel nacional, todo bien. Claro. Y a lo mejor acá en la ciudad tenés bandas que suenan tremendo, son súper genios, grosos. Claro, y no se le da ese valor, ¿viste? Siempre pasó eso. Se tocan en bares es un tema, sí. con las Tortugas Ninjas, son cuatro y... claro. ¿Viste? Y vos decís, y te vuelan la cabeza, vos lo ves en vivo. Y, pero no está el apoyo... Yo creo que por una cuestión pasa más cultural de la gente, ¿no? De no consumir lo que es la música local, ¿no? Los artistas locales, que hay muy buenos en esta provincia. Ahí me hago pie en lo que dice él, que de lo LUMI es una institución que es la Unión de Músicos Independientes, que bueno, que en varias provincias, gracias a Dios, ellos han conseguido, que, por ejemplo, cuando ingresa una banda nacional dentro de la provincia, el impuesto provincial, o sea, el 4% de ese staff, de lo que se pague para la banda que entra de otra provincia, la tienen que repartir en todos los músicos. Ojalá no sea convocado, se la tienen que repartir entre todos los músicos. Bueno, pero acá no existe. ¿Sí? No existe. No. Sería bueno armar, digamos, como Músicos Unidos, ¿no es cierto?, Músicos Independientes, armar algo así como para que... Porque yo sé, tengo conocimiento, porque yo pasé un proyecto hace poco con respecto a estar, digamos, en un staff en cada uno de los pueblos. ¿Sí? Un proyecto institucional muy lindo, muy grande, que donde no solamente llevo mi música, sino que también llevo la impronta del pueblo. O sea, lo que es la historia, lo que es la cultura del trabajo, lo que es, digamos, cómo me criaron a mí, ¿sí? Yo particularmente me crié en una familia de artesanos y yo creo que eso se está perdiendo, ya nadie quiere cultivar la tierra, bueno, una cosa así que yo quiero, no lo traje ahora el proyecto, que lo he hecho sintético así, donde lo he pasado yo creo que debe ser visto porque si es institucional se tiene que dar un expediente, tiene un afluente como para decir sí. Tiene un basamento para decir, sí, este proyecto es viable. ¿Sí? Me gusta la tarea que trae el primo porque, por ejemplo, antes de venir para acá leí que ustedes ahora, acá en la Casa de la Música, van a generar como asesoramiento para la gente que quiere inscribirse en SADAIC con sus canciones. Y me da gracia porque lo veo a él y como que me resuena, me identifico, ¿no? Que vengo del palo del rock, qué sé yo. Y cuando quise inscribir, porque también convoco mis temas, y entonces cuando quise inscribir y te mandaban, digamos, esas hojitas y era como, ¿qué? Claro. Si te hubiera conocido antes, me hubieras ayudado un montón. Como lo engorroso, ¿no? Dentro del papel que tiene el músico independiente para generarse lugarcitos para tocar o oportunidades o lo que sea. Y esa parte engorrosa de lo burocrático, del papeleo, que a veces
no sé, hablo, nos traba, ¿no? Se complica todo. Y por ejemplo, para el gobierno... Y tantas cosas que no sabemos, como eso de las tasas, los impuestos y... Ah, bueno. Yo para el gobierno el 27 de febrero pasé un proyecto que para ocupar el cine-teatro de ahí de San Francisco, y me dicen, pero dice, ahora en febrero, dice, pero ¿cómo? Te pedí fecha para julio. Le digo, pasa que para hacer un evento bien creado, bien real, tengo que tener tiempo para trabajar. Bueno, y justamente, ya nos queda un mes ahora, que es el 10 de agosto, aprovecho la oportunidad de invitar a todos los... al público presente que si quiera asistir, ¿no es cierto?, a nuestro evento que se va a hacer el 10 de agosto, ¿sí? Así que bueno, se va a rifar una guitarra, bueno, un montón de esfuerzo que ponemos para que se dé el espacio de la música, se dé, porque bueno, y con artistas locales, todo con artistas locales. Solo es cuestión de plata, mientras tierras anillas cobran, una sola es la que paga. ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia es tan grande que parece seres de alguna otra tierra.
Darío Villegas, temas propios. Temas propios, sí, algunos, sí. Bueno, lo hablamos atrás de cámara con vos, ¿no? Sí. Me he volcado más a lo que son los covers. Por una cuestión justamente de trabajo, ¿no? Me ha pasado de estar tocando en un bar, ponerle top de gente así, a full, y se me ocurre hacer un tema mío, y se quedan mirando así como diciendo, yo no sé si es muy malo. No lo conoce. Por los comentarios me dicen, no, está bueno, está muy bueno, pero me pasa eso, viste, que no. Y también me pasa, por ejemplo, vos tenés un flaco Spinetta que escribe tan bien, es tan genio, que voy a decir, ¿para qué me gasto yo en hacer algo? No es por desvalorizarme, pero por ahí me cuesta un poquito la parte compositiva, ¿no? Cuando el músico compone, ¿no? Vos sos compositora también, sí. Hago la pregunta en general. La influencia, ¿no? Las influencias musicales muchas veces cuestan. Sí. Cuestan sacarlo, porque decís, no, hago esto, se parece demasiado a, ¿no? Claro. Uno se roba a sí mismo a veces también, sí, mucho. Sí. Pero bueno, más allá de si son bueno o malo, hay un montón de gente muy grosa que ha compuesto cosas increíbles, pero creo que también somos artistas y a veces es más que nada la necesidad de expresar algo y después si es lindo, si es feo, si le gusta, si tenés la oportunidad de compartirlo o no, ya pasa por otro lado. Claro, tal cual. Ajá. Y yo por ahí, en cuanto a las canciones propias, es como que me atraviesan ciertas cosas, ¿no? Y que a lo mejor, no sé si al otro le pasa lo mismo, ¿no? Como vos decís. ¿Qué canción tenés? Así, a ver, cántate una. Mira, a ver, por ejemplo. A ver. ¿De qué se trata? ¿Para quién se la hiciste? Guardante. No sé en qué año fue, pero hubo una situación muy particular que en la que veía niños durmiendo en la calle en Buenos Aires. Y bueno, eso me sacudió bastante, ¿no? Amargamente llorar noches y en silencio, no tuvieron un buen día, les robaron hoy sus sueños, en una plaza, en una esquina. Y en silencio, esa es la realidad de todo lo que nos pasa. No aceptamos la verdad de que muchos no amanecieron y tratamos de buscar una excusa para que zafemos. No aceptamos la verdad de que muchos no amanecieron y tratamos de buscar una excusa para que yo no sé si vos te diste cuenta que cuando interpretás una canción de otro, si bien lo haces excelente, cuando cantaste recién algo propio es como que no se ve, pero se siente, o al menos uno que tiene la sensibilidad quizás un poco más afilada, se te mueven otras cosas en el tejido muscular, incluso. Ajá, hay como otra llamita, entonces bueno. Exacto. Qué bueno eso. Saber. Sí.
Sí. Sí, sí, yo creo que pasa, es lo que nos ha pasado, ¿no? Cuando escuchamos una canción por primera vez y la hacemos propia, por así decir. Yo siempre digo que todos tenemos como una banda sonora, ¿no? Así como en las películas, ¿viste? Que cada película Rocky se caracteriza por esa música, por esas canciones, y así son nuestras vidas. Muchas veces nos marcan, hay canciones que nos marcan y las hacemos propias, o autores, ¿no? Compositores, y bueno. Por ahí ese es el trabajito del arte, de la música en todos nosotros. Por eso está bueno hablar lo que hablamos recién sobre valorar el arte y la cultura y la música en todas sus formas y facetas, que es linda en todas sus formas, ¿no? Tal cual. Todos tenemos un referente muchas veces. ¿Tu referente, Darío? Bueno, hablaba un poco de Charlie, de Spinetta, porque... desde sus músicas, sus composiciones, también un poco desde entendiendo el contexto, ¿no? Que a veces cuando uno ve el contexto de cómo hicieron, cómo lograron ciertas cosas, también eso es como que marca algo en nosotros, ¿no? Y bueno, creo que pasa por ahí. Hay muchos autores, muchos, y no solo en lo que es la música nacional, del rock nacional, hay artistas del folclore. He tocado folclore también, ¿no? Por ahí yo me, cuando estaban tocando recién, me iba y quería meter acompañarlos, pero digo, no quiero embarrarle cancha. Sí, el primo. Claro, por supuesto, sí, esa es la idea. Pero sí, hay mucho. Yo creo que la música es tan amplia, ¿viste? Y lo que te deja, te brinda herramientas tan importantes para la vida, no solo para lo que hacemos, sino que para la vida, ¿no? Así que yo, no sé, no te puedo nombrar uno que me sea el que me marque la cancha, por así decir, porque son varios en realidad. Claro. ¿Vos, Carlos? Yo tengo dos posturas, tengo yo. Una es la parte literaria, que bueno, yo me inclino más a la poesía, digamos, como rebuscado, digamos, como Pablo Coelho, no sé si Pablo Coelho, Cabral, capaz, en la parte poética, pero como grupo, como música, me gustaría concretar una banda así como la del Chaqueño, por ejemplo. Esa es la realidad. Faltan los violines. Sí, tengo violines, sino que bueno, está enferma. El vino lo tenés. Sí, está puesto el vino. El vino está. Faltan los violines. Es más, hasta hago yo vino también. Claro, mira. ¿En serio? ¿En qué trabajas? Y aparte de ser docente, yo, bueno, como te dije, mi familia toda la vida ha sido artesana. Hacemos dulce casero de toda clase, porque tenemos frutales allá en casa. Durazno, damasco, ciruela de uva, zapallo en almíbar, el cayote en almíbar, naranja en almíbar. Bueno, y vino estoy haciendo, si bien poquito, pero bueno, estoy haciendo un poquito vino orgánico, claro. Casero. Vino sin nada. Vino sin nada, tenés razón. No, pero faltó ya voy a quedar bien, ya voy a quedar bien. Faltó el dulce. El próximo ya sabemos, Daniel. Y la página de los dulces es Establecimiento Monte de Oro. Ahí está, la hacemos publicidad. Bueno, las redes, ya que estás, ¿cómo es las redes de la banda? Las redes de la banda, Carlos Sánchez y los Primos, en Instagram, en Facebook, dentro de poco ya voy a terminar una página también, carlossanchezylosprimos.com, si Dios quiere. ¿Qué más? TikTok, Carlos Sánchez también, así que bueno, estamos full ahí. Carlos Sánchez y los Primos. Carlos Sánchez y los Primos. ¿Darío? Daro Villegas, 77, Instagram. Tengo un canal de YouTube ahí abandonado hace mil años que no subo un video, así que en algún momento lo voy a revivir. Ah, YouTube también. Ahí pueden buscarme en YouTube también, si no en Facebook como Darío Villegas. Así. Buenísimo. We'll be right back.
corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, caso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. No brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Es como que te hace falta las redes para que obviamente claro, hoy por exacto. hoy llegues a todas las sí, para la llegar gente. A todos lados, sí. Porque sí, si no sí. tenés redes hoy, no hay caso. Prácticamente es no. como no tener celular. Sí, es como no tener. Sí, ¿sí? No, como no, como no tener nada, ni siquiera no, como no claro. tener una bicicleta siquiera. Claro. No existís. No, no existís. Sí. No existís. Bueno, nada, no, es no un poco. Es un poco eso así que hablaban de los compromiso talentos. Compromiso hacer YouTube, o sea, Darío. Voy a esperar este material para subirlo a YouTube apenas que. Hay que darle más. Es un poco lo que hablaban de los talentos nuevos o la música, digamos, esto, los pericos, que es reconocido, obvio, alta banda, pero hay cosas que quedaron tan establecidas que no hay lugar, o sea, uno quiere como asomarse un poco al mundo y mostrarse, y incluso después de la pandemia, como que también lo virtual dio un vuelco abismal. Yo, por ejemplo, también en la tecnología quedé re atrás. O sea, todo va tan veloz, tan rápido y se muestra todo tanto y es todo tan... También charlábamos ahí con el caballero. Pasó de uno ejecutar y estudiar los instrumentos, ahora toda la era más digital y pintar los instrumentos con el mouse, por ejemplo, que igual es un arte que me costó, pero llegué a entender que es. Entonces cuesta, ¿no? Como que cuesta encontrar ese lugar en donde puedo mostrarme, donde hacerme conocido sin... exhibirme en un mundo tan fantasioso también, ¿no? Pienso. De Buenos Aires a San Francisco, ¿a qué te dedicas en San Francisco? A hacer. A lo que se pueda. Trabajo en un restaurante, doy clases, salgo a tocar con los chicos, también tengo otras agrupaciones. Hay que ser creativo. Sí, sí. Cuando uno vive en un pueblo chico hay que ser creativo. Sí, bueno, dejé la computadora y me puse a armar una casa de barro. Por necesidad y por gusto también. Y bueno, aprender a vivir esto, como concentrarse en lo real, en lo que sí importa, digamos. Allá en la ciudad nos meten un montón de información de los libros, de las cosas que no van a ningún lado, porque después, eso, cómo cultivar el tomate, parece una boludez, pero para cuando lo comes, cambia un montón. ¿Ese? El baterista. No digo alguien, preguntémosle que está muy calladito. Sí, es calladito. No, ¿Vos qué haces en San Francisco? Soy profesor de educación física. Y aparte, bueno, me dedico a la música. Toco la batería. Hace mucho que sos docente, ¿sería? Sí, seré docente desde el 2015. Práctico. ¿Cuántos años tenés, joven? 34, cumplir. ¿Y los alumnos tuyos que te dicen, profe, hacete un temita? Son más grandes que él. Son más grandes. Mirá, parecen amigos. Si no ven, son más
somos casi todos iguales, sí. Tamaño, me ven como un alumno mal. Entonces, profe, ¿dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? Ahí está. Los chicos. Se confunden. Sí, y bueno, tengo un alumno que sí, hago música con él también, que canta. Le mando un saludo también, ¿no? Mirko, que canta y bueno, lo sé acompañado. Y bueno, nos encontramos siempre en la escuela. Y sí. Bueno, te pido un segundito de cámara, que es para, casualmente, para este certamen que vamos a participar en Australia. Les quiero pedir al público en general, al que tenga un amigo de fuera del país, ya sea en España, en Estados Unidos, en Grecia, le pido que me compartan, si pueden, ¿no es cierto?, un mail, ¿sí?, a mis redes sociales o a mis ya sea en Facebook, en Instagram, y que me tiren un like en el YouTube. Así que bueno, eso nada más que le pido, que es para participar en el certamen este de cultura de Australia. Muchísimas gracias. ¿Qué te piden? Gracias, para que la gente sepa, ¿qué es lo que te eso, piden, me piden en el certamen? ¿Que tengas muchos me gusta? No, sí, solamente que tenga algo de visualización en el YouTube, ¿sí? Y principalmente si quieren, las personas que quieren compartir un mail de contacto, para que se contacten conmigo y con con la gente de... Sí. Para armar una base de datos. Para armar una base de datos, claro. Sí. Nada más. Muy interesante. Muy interesante el programa de hoy. Sí, la verdad que... Bueno, son dos posturas totalmente distintas, porque ellos son de un pueblo, claro, donde es muy chiquito y se hace muy difícil hacer música, ser artista. Darío está tocando en Villa Mercedes casi... ¿Cuánto? ¿Todos los fines de semana? Casi. Prácticamente. Claro. Casi todos los fines de semana. Prácticamente, sí. Y bueno, a lo mejor es porque hay un poco más de lugares también, de espacios para tocar. Por ahí uno se repite mucho también en ciertos lugares, ¿no? Al ser una ciudad relativamente chica donde nos conocemos todos, que es casi como un pueblo. Grande también. Pero chica. Grande pero chica, sí, no. Estamos ahí como en el medio. Y también tocando un poco afuera en lo que es San Luis Capital, muy poquito, ¿viste? Muy poquito, porque bueno, a veces se dificulta el tema de los trayectos, si bien no es larga la distancia, pero ya es cuando uno tiene muchas actividades, muchos compromisos, ¿viste? Por ahí como que yo personalmente le escapo a ir, pero sí han salido fechas y casualmente me hablaron hace poquito para lo que es el teatro de San Francisco, sí, para ir ahí con el homenaje a Charly García, así que bueno, ahí tenemos que ir gestionando esa cuestión. Estaría muy lindo, me encantaría ir, pero después que pase el frío, vos sabés que claro, no me gusta el frío, entonces complicado, medio que ahora ya me... Sí, complicado. Sí, sí, ya. Yo me quedo con julio y agosto, me quiero guardar un claro, poco. Me quedo con dos cosas, Juan, ya casi cerrando el programa, ¿no? Que definitivamente nos decía que el apoyo del Estado por ahí tendría que ser un poquito más profundo para las bandas, decía Carlos. Y Darío, por otro lado, decía que el apoyo de la gente también tendría que ser un poquito más fuerte hacia las bandas locales, solistas, exacto, que necesita el artista, el apoyo de la gente como del Estado, o sea, de los dos lados. Totalmente, creo, ¿no? Y depende mucho también de nosotros, los medios de comunicación. También los tal medios. Cual. Sí, cual. Los medios, exacto, de comunicación somos muy importantes, exacto, para, somos muchas veces el nexo, ajá, entre la gente y el músico. Y el músico. Sí, claro, señor. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer hincapié en que los medios locales, los medios de San Luis, visibilicen un poco más a los artistas de nuestra tierra. Claro, exacto, que apoyen, digamos, exacto, ¿no? Es muy, exacto, importante. Plaza. Sí, totalmente. Bueno, nos estamos despidiendo acá con la amiga. Bueno. De Casa de la Música. Bueno, a todas aquellas bandas que quieran participar y por ahí no tenemos el contacto, pueden ponerse en contacto con Daniel. Y lógicamente, bueno, en algún momento serán invitados. Claro, el teléfono de producción. Así que bueno, cualquier cosa, se comunican con nosotros. Seguimos invitando de toda la provincia. Muchas gracias por haber venido, Carlos. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que el trabajo que estás haciendo con respecto a esto es muy bueno. No te conocí esta faceta. Pensé que solamente era periodista de calle. Claro, sí, sí. Así que bueno. Músico de los 9 años. Muchísimo. Y músico, mirá. Sí, sí, estaba tocando, ¿no? Sí, estaba tocando recién. Ah, sí, sí. Tocaba la guitarra. Bien. Y canto en la banda de Acertijo. Ah,
Así que bueno, no, gracias a ustedes por venir y hacer semejante viaje. Así que espero que esto sirva, como todas las bandas, grupos y solistas que vamos a difundir acá en San Luis. Muchísimas gracias. Igualmente, Darío. Muchísimas gracias. También un placer conocerlos los chicos y agradecidos a toda la producción, ahí el Claudito en el sonido, a todos los chicos que están ahí atrás de cámara. Juan, gracias de corazón, gracias porque esto, como bien decía Juan, hay que visibilizar a los artistas locales. Y la verdad que ya el hecho de realizar toda esta movida hoy es un montón y suma muchísimo a lo que hacemos, ¿no? Así que muy agradecido de corazón, muchísimas gracias. Y vamos por muchos programas más. Ojalá, para el año que viene que llegamos. Exacto. Bueno, Juan, nos vamos. Daniel, nos encontramos en el próximo programa que va a ser igual o mejor que este. Como siempre digo, el otro cada vez mejor. Mejor, cada vez mejor. Mejor, mejor, mejor. Bien, bien. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias.